So just take your time. Tell me I'm alright. Take me through your mind. Say I'm tryna fuck. I think that you're right. I still feel a thing when I look you in your eyes. Maybe you're my weakness. I'm just part of the season. You know I've been speeding. So maybe I just need this. So maybe I just feel you for no reason. Maybe I just feel you for no reason. Say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. But I'm in love with you, home. You keep picking up the bone. Feel like you cold on this stone. But you blowing up my phone. Keeping with sexual tone. When I wanna leave alone. You blowing up my phone. Keeping with sexual tone. When I wanna leave alone. Yeah. Say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. You keep blowing up my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. They say that I'm on the road. Lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. You keep blowing up my phone. Lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. No rush, you just take your time. Tell me I'm alright. Take me through your mind. Say I'm tryna fuck. I think that you're right. I still feel this thing when I look you in your eye. They say that I'm on the road. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own. But I'm in love with you, home. You keep picking up the bone. Say like you've caught on a stone. Till you blowing up my phone. Vale. ¿Qué pasa, máquinas? Bienvenidos a otro video aquí en ArcadeFit. Y pues un poquito les compartí la rutina que hice con mi hermano el día de hoy. Ya saben que siempre compartimos un poco de lo que es nuestro entrenamiento, lo que es con pesas. Bueno, hoy no hicimos nada de kickboxing, hoy más nos enfocamos en entrenamiento de gimnasio porque estamos con un objetivo. Estamos en el mes ya de octubre y a mitades de octubre, y la idea es que para el mes de diciembre nosotros estamos ya con ese objetivo de ganar lo que más se pueda de masa muscular. Entonces estos últimos meses, 2 meses que ya nos quedan, pues vamos a dedicarnos bastante al tema de ganar masa muscular. Y para empezar el siguiente año 2023 con toda la energía, con toda la garra, entonces ahí vamos a empezar con la que es la definición, ¿okay, chicos? Así que pues nada, ya me está creciendo un poco la barba. Así que pues el día de hoy tengo un tema muy importante con ustedes. ¿Por qué no es factible las dietas? Pues yo tengo la justificación para que ustedes tengan en cuenta. Imagínense que el objetivo es perder grasa, ¿ok? Vamos a bajar de peso, vamos a quemar la grasa, y tú tienes 3 alternativas. Puedes hacer dietas, puedes recurrir a cirugías, liposucción, banda gástrica, y la otra es simplemente no hacer dietas. Simplemente vamos a cuidar nos vamos a cuidar en la alimentación, en lo que queremos nosotros comer. Créeme que si tú vas por el tema de las cirugías, probablemente sí te quite esos kilos de más, elimines la grasa de tu cuerpo. Y también si vas por el tema de las dietas y tú te consideras una persona estricta contigo mismo, disciplinada contigo mismo, digamos que tienes un periodo de 8 semanas y lo hiciste bien y bajaste de peso, ¿no es cierto? Ambos métodos son factibles. Pero hay un detalle muy importante que no estás tomando en cuenta, y es el proceso. Las dietas son iguales que las fajas, que las píldoras mágicas, porque no te enseñan a valorar el proceso, ¿okay? Ni los hábitos que debes construir, obviamente, para que obtengas el resultado esperado. La gente muchas veces quiere lo fácil, lo rápido, y por eso recurren a dietas, hacerse liposucciones, a bandas gástricas, entre otros mecanismos más. Pero resulta que
Tú puedes tener un PDF, tú puedes tener un nutricionista que te dé un Word, un PDF, y te diga, haga esto. Y tú lo haces a la perfección, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estás enseñado a ser ordenado, a que te ordenen, a que hagas las cosas, y tú estás acostumbrado a obedecer las cosas. Y la gente que está acostumbrado a obedecer las cosas no entiende el proceso. Simplemente desean lo más rápido, lo más cómodo, porque ya tienen el ABC de las cosas. Y no es lo correcto. Lo correcto es que tú sepas el por qué te estás metiendo a la boca atún con brócoli, por ejemplo, que te ponen en una dieta. Si tú no entiendes eso, tú puedes acabar la dieta 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, pero te va a dar igual, porque después de esas 8 semanas probablemente tú tengas un evento familiar con amigos y te vayas a salir con ellos, y con ellos no vas a poder negarte una comida, vas a comer. Y resulta que como tú estuviste haciendo una dieta tan restrictiva, donde te restringías alimentos, carbohidratos de tu preferencia, entonces tú te fuiste con amigos, comiste por afuera y ¡pum! Tus papilas gustativas se dispararon al 100% y empezaste a comer al siguiente día una papa, un pan, un chocolate. Entonces, eso pasa cuando tú no entiendes el proceso y no sabes los hábitos necesarios para poder llevar a cabo el proceso. Una persona que no hace dietas, dos personas que controlan y moderan carbohidratos, ellos sí van a tener éxito, porque están practicando el proceso, están entendiendo el hábito de alimentarse bien. Y para alimentarse bien, lo que tienes que hacer es controlar las cantidades de cualquier alimento, carbohidrato, grasa o proteína. Es así de sencillo. Porque un alimento no tiene la capacidad de hacerte engordar ni la capacidad de adelgazarte. La verdad, no tiene nada que ver. La verdadera persona que toma la decisión de engordar o adelgazar con alimentos eres tú. Tú puedes adelgazar comiendo brócolis, como puedes subir de peso comiendo brócolis. Y eso que es un vegetal. Y eso es científicamente comprobado. Porque todo alimento tiene calorías. Entonces, si tú controlas las calorías, tú no vas a subir de peso ni vas a bajar de peso. Tú puedes estar pesando, ejemplo, 70 kilos por un año entero, si tú aprendes a moderar las cantidades. Entonces, chicos, tienen que entender una cosa. No tienes que hacer dieta. Porque hoy por hoy hay miles de dietas. Las dietas son novelería, chicos, entiendan. En mi canal yo les digo la verdad. Si es que este video se hace viral, pues simplemente tiene que hacerse viral este video. Compartan este video, porque les estoy diciendo la plena. Ustedes están metidos en una burbuja donde hay mucha novelería, mucho marketing por dietas. La dieta de cetogénica, la dieta del ayuno intermitente, que la dieta Sisha, que la dieta Yach, que la dieta entre muchas dietas más. Pero son solamente novelería, son dietas. Ustedes no tienen que hacer dietas. Lo que ustedes tienen que hacer es aprender los hábitos de la alimentación. Y tienes que aprender a moderarte. No puedes atragantarte todo lo que ves ahí en un restaurante o en tu casa. Porque por eso estás gordo. O sea, es literal, por eso estás gordo. O al caso contrario, ¿no? Vamos al caso contrario. Vamos lo opuesto. Tú no puedes pasar hambre. O sea, tú no puedes dejar de comer por bajar de peso. Porque te va a dar una anemia. O sea, vas a estar fatigado, cansado. Tú no vas a ser productivo en el trabajo, ni en la universidad. Tú no vas a ser productivo en nada. Entonces, como pueden observar, chicos, la idea es que ustedes entiendan el proceso, ¿ok? Porque para los entrenamientos nunca va a haber una rutina mágica. A ti no te va a servir la rutina de tu amigo, de tu entrenador, porque tienes un cuerpo diferente. Entonces, si ustedes, chicos, quieren saber más cómo entrenar bien, cómo alimentarse bien. Si ustedes quieren algo personalizado, porque tienen que dejar de ver en Google rutinas mágicas o la dieta mágica, porque eso es estándar. La gente sube ahí contenido porque obviamente ninguno tiene el mismo cuerpo, ninguno tiene el mismo metabolismo. ¿Para qué buscas y pierdes el tiempo viendo eso? Lo que tú necesitas es un entrenamiento personalizado. Y hoy por hoy ya estamos en el siglo XXII, ya, o sea, hay muchos entrenadores. Nos estamos dedicando a eso, chicos. Yo me incluyo, soy entrenador, y ya saben, si es que quieren una asesoría personalizada en nutrición, en entrenamiento, igualmente en kickboxing, en todo lo que es fitness, gimnasio, les puedo ayudar. Porque lo que tú necesitas es ahorrarte tiempo,
ahorrarte dinero. De nada sirve que te pagues ahí un entrenador que te cobre 15, 20 dólares mensuales y te dé una rutina genérica. O sea, no pierdes el tiempo. Lo que tú tienes que hacer es ponerte a trabajar y con la mano de un profesional que entienda tu situación. Me puede llegar aquí un chico que tenga una lesión en la rodilla o tenga lumbalgia, entonces yo no te voy a hacer cargar una sentadilla ni un peso muerto porque te lesiono más, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer diferentes ejercicios. Y si tienes el caso, por ejemplo, si tú tienes gastritis, ¿okay? Tienes gastritis, que eso es muy común, no te puedo hacer una dieta ponte café y leche, o sea, porque eso te daña el intestino. Entonces, tienes que entender una cosa, tienes que dejarte ayudar de la mano de un profesional, alguien que sepa, un experto en el área. Y si tú estás en ese camino, tú vas a ver los resultados más rápido y sin lesionarte ni sin enfermarte. Es la plena, chicos. Yo aquí en este canal desmiento muchas burradas que justamente por YouTube mandan muchas personas solamente para sacar beneficio. O sea, a la final, este video puede ser también con el sentido de venderte, porque también puedes pensar eso. Pero si nos vamos a ese sentido de vender, fíjate bien con qué persona optas. Y yo te estoy diciendo la plena, yo no tengo nada que esconder. Si tú tienes problemas, necesito yo estudiarte, nos sentamos, hacemos una videollamada de una hora y ahí entenderé tu caso. Sabré qué lesiones tienes, cuáles alimentos te gustan, cuáles no te gustan, cómo son tus hábitos, en qué diferente hora del día tú te alimentas, porque toda esa información es importante. No te puedo hacer una rutina genérica de 5 platos de comida cuando tú apenas comes 3 y no puedes comer más porque no te entra la comida, ¿me entiendes? Entonces, chicos, aprendan a dejarse guiar por expertos. Ya en mi canal, ya saben, yo soy entrenador personal. Aquí están mis certificados. Tengo un título ya, un masterado como entrenador personal, tercer y cuarto nivel, y también en nutrición deportiva. Entonces, tengo 15 años de experiencia en kickboxing y esto no lo digo simplemente para que tú tengas la confianza o para sacarte en cara títulos. Yo te digo esto porque yo tengo años de experiencia. Y yo no necesito verme inmenso, grande, tuco, no, nada que ver. Yo me veo bien a mi manera y te puedo ayudar a ti a que te veas bien a tu manera. Porque yo soy peleador, a la final yo soy un kickboxer y un kickboxer no tiene que ser un tuco culturista ahí que pese 100 kilos. Tiene que ser ligero, tiene que tener un cuerpo bien chévere, bien definido, bien tonificado y que sepa patear arriba, descuartizarse, que sepa boxear bien y que sea fuerte en las pesas. Si tú quieres eso, si tú quieres un cuerpo de peleador, un cuerpo bien construido y que seas fuerte en pesas y que sepas boxear y sepas patear bien, estás en el canal indicado y estás con el instructor adecuado, con el entrenador personal adecuado. Ok, chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, denle un like al video, compartan, así me ayudan a crecer porque estamos recién iniciando en YouTube y este va a ser uno de los muchos videos que vamos a grabar. Así mismo se empieza en este canal y yo sé que con su apoyo vamos a llegar muy en alto porque este canal, Arcadi Feed, va a sonar en todo el mundo. Acuérdense de eso, chicos. Nos vemos en la próxima y a darle garra.